Canciones del momento. En todos tus momentos. Mi condición, enamorado locamente de una chica que hoy extraño. Y el no tenerte me hace daño. Sonamos en todo el planeta. www.radioestacion.com.ar. Mediodía, 49 minutos en todo el país, ya últimos minutos de programa, pero como te decía, una mañana bien dinámica para hoy, por supuesto. Tuvimos invitados en el piso, nos hemos divertido también, así que la verdad, muy, muy contentos hoy, ¿no? De la respuesta que tenemos de nuestra querida audiencia también internacional, es el día de hoy, llegamos hasta México, así que imagínate toda la alegría que tenemos y por supuesto de compartir la radio de los éxitos con todos ustedes.
Bien, en esta oportunidad nuevamente lo tenemos aquí de visita en la radio y siempre sabemos de su compromiso social, de estar atento a estas actividades que él realiza, que quiero que me lo comente nuevamente aquí en la radio. Así que le vamos a dar la bienvenida al señor Pepe Sallavedra, que hoy tiene una actividad muy, pero muy, muy especial para todos, ¿no? Y que esperamos la participación también de la ciudad de Recreo. Así que le damos la bienvenida. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo está Fabián y cómo está la audiencia? Bueno, Pepe, coméntenos un poco, ¿cuál es el motivo de su visita el día de hoy? Sí, hoy nuestra visita es para invitar a la comunidad de Recreo a que vayan a participar en un evento que estamos armando, que es para el Día Internacional de la Discapacidad, que va a haber una charla en el predio de José Perdiguero. Sí, el integrador. En el integrador, así que bueno, a partir de las 20 horas vamos a estar ahí. Y van a hacer, la charla consiste en el Día Internacional de la Discapacidad, que se celebraría mañana 3 de diciembre. Pero como hay chicos que están en el tema de la comunión, confirmación. Bien. Así que lo... Se realiza el día de hoy. Se realiza el día de hoy. Bueno, coménteme un poco. Día Internacional de la Discapacidad es una charla de concientización, de organización también. ¿Cuándo es el Día Internacional de la Discapacidad? Sería mañana 3 de diciembre. El 3 de, el 3 de diciembre, correcto. Bien, entonces para conocer un poco, concientizar un poco a la comunidad sobre las actividades que usted realiza voluntariamente, ¿no? Para las personas con discapacidad. ¿Sobre qué se va a estar hablando? Sí, la charla consiste en que, bueno, cada papá va a ser una charla, o un hermano, o un primo. Bien. Que esté allegado a la persona, va a dar una charla cómo es convivir con una persona con discapacidad. Bien. Y bueno, y también tenemos, ¿cómo se llama? Que los invitamos, la presencia del profe Roque Acuña, que dijo que iba a ir, así que él también va a estar ahí, y vamos a hablar un poquito, vamos a trabajar, la idea era trabajar sobre, con el caballo, con pelota, con aro. Bien. Pero bueno, tuvimos un percance, así que bueno, ya veremos en qué otra situación podríamos trabajar en esa idea. Perfecto. Pero vamos a hacer la charla y para que se conscientialice las personas de Recreo y sepa qué beneficio y cuál es la idea de nosotros de trabajar que tenemos con los chicos. Bien, coménteme, bueno, un poco, ¿perteneces a un grupo de personas? ¿Tienen algún nombre? ¿Cómo se los identifica a ustedes que están trabajando con todo esto de la discapacidad? Sí, el grupo es la Escuela de Equinoterapia Nuestra Señora del Carmen, que está situada acá en Recreo, en la cancha de Choncha Luna, que la conocen, Cancha Carrera. Sí. Ahí tenemos un predio que es prestado para participar con los chicos. Y si no, también estamos trabajando en el predio de Estía, tras del camping La Colonia, así que ahí también estamos trabajando. Y es el grupo de papás, de amigos que realizamos esta actividad, que todo es gratuito. Bien, entonces me dijo, la Escuela de Equinoterapia Nuestra Señora del Carmen. Así es. Bien, Pepe, ¿cuántas personas trabajan, cuántas personas conforman este grupo? Somos un grupo de 10 personas. Bien. Entre profesores, veterinarios, pero lo que nos están ayudando hoy en día son los papás, los primos, los amigos, una tía. Bien. El que se llegue a colaboración, a voluntario, todo es bienvenido para nosotros. Excelente. Bueno, la verdad, como siempre, cada vez que nos visita acá en la radio, felicitarlo a usted por este gran corazón solidario que tiene, por esta voluntad que tiene, este impulso de ayudar a las personas con discapacidad, ¿no? Que voluntariamente, realmente hay muy pocas personas que lo hacen. Gracias a Dios, tenemos acá en nuestra ciudad de Recreo instituciones, tenemos grupos de personas como ustedes también que se preocupan y ocupan
de las personas con discapacidad y de brindar estas charlas que son muy importantes para toda la comunidad, ¿no? Tengan o no un familiar con discapacidad, un miembro de la familia, pero es importante también para mejorar como sociedad también, ¿no? Tenemos muchas cosas todavía que aprender y está bueno que se brinden estas charlas, que nos tomemos un tiempo, un momento para aprender. Eso está muy bueno. Y de la mano de ustedes también que se encargan de todo esto. Así que felicitarlo y que me reitere la invitación. Sí, gracias por las felicitaciones. Y bueno, la charla es hoy a las 20 horas en el Integrador Perdiguero. Bien. Bueno, se contará con la presencia de los papás, de los tíos, que ellos van a dar una charla, cómo es convivir con una persona con discapacidad. Y del profe Roque Acuña, y bueno, y ahí estaremos nosotros trabajando con ellos, con los chicos, con las personas que se lleguen. Y la idea es también que sepan qué estamos trabajando, cómo estamos trabajando, para quién sirve, por quién tenemos que seguir convocado en esta idea. Sí, porque digamos. Yo veo, gracias a Dios y la Virgen, que yo tengo familia que tenga alguna discapacidad. Sí. Esto lo hacemos porque siempre me gustó la idea de trabajar con los chicos y con los caballos. Así que bueno, y ahí hoy en día estamos trabajando con el tema de la equinoterapia. Bueno, la verdad que hace un excelente trabajo y tiene una buena respuesta de la gente que por ahí va descubriendo y se anima y quiere preguntar. Eso está bueno también para la charla de hoy, que pregunten todo, que se animen a preguntar y que hagan consultas y que hagamos una reflexión conjunta también entre todos los asistentes esta noche. Así que bueno, Pepe, agradecerle la visita aquí a la radio. Usted ya sabe que está siempre invitado, tiene las puertas abiertas de la radio para que siempre nos comente cualquier novedad. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, Fabián, por la invitación, a su jefe y a toda la audiencia, todo, así que muchísimas gracias, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a usted, Pepe. Ahí estamos con Pepe Saavedra haciendo extensiva la invitación a toda la comunidad para una charla, ¿no? Informativa y de concientización, por supuesto, hoy a las 8 de la noche aquí en el Integrador Carlos Perdiguero, donde van a hablar del Día Internacional de la Discapacidad, donde van a participar familiares y profesionales también, por supuesto, de nuestra ciudad de Recreo. Muchísimas gracias. Ahí estamos, muy bien. Che, ¿cómo terminó el partido? Me quedé acá charlando con Pepe, muy atento, escuchándolo, por supuesto, haciendo extensiva la invitación para hoy a las 8 de la noche en el Integrador. Y bueno, se me fue el partido de las manos, ¿viste? Bueno, ya lo vamos a estar actualizando. Muy bien, queridos amigos, querida familia, estamos llegando al final del programa. Tenemos mucho para mañana. El partido de Argentina-Australia a las 15 horas. No te olvides. No me olvido. Ay, ¡qué bueno! De nuevo, a ver. Merlo, previa del partido de Argentina-Australia a las 15 horas. Merlo, me encanta, no me olvido, Mariano, no me olvido, querido. Mañana tenemos la previa aquí en la radio a las 15 horas, tremendo lo que vamos a vivir. Ah, che, ustedes juegan con mis nervios, juegan con mi salud mental mañana, te digo. ¿Qué tiene por así? Solo se jugaba por la camiseta, como en el potrero, taquito y gambeta. ¡Ah, qué bueno! Con el matador envuelto en banderas, la gente alentaba en cada partido. Hubo un papelito por cada latido. Después vino el Diego y tocamos el cielo. Nos trajo la copa cumpliendo su sueño. Y cada garganta gritó en cada esquina. Es un sentimiento, vamos a Argentina.
va, va. Tanta gloria, tanto fútbol. Por, tremendo, tremendo. Muchas gracias. Ahí la producción te digo, trabaja a full. Ahí está Lean también. Argentina, Australia, las 15 horas. No te olvides. No me olvido, Mariano, no me olvido, querido. Bueno, ¿qué tenemos mañana? Pero pórtate bien con los monos. Y yo sí me porto bien con los monos. Pórtate bien con los monos. Hay que preguntar si ellos se portan bien conmigo. No, se portan excelente conmigo los monos también. Bueno, Mariano, promocioname mañana zona de DJ, que no me quiero olvidar. Tenemos zona de DJ mañana con el amigo Ricardo Sosa a las 21 horas aquí en la radio. Ricardo, te digo, se está preparando con todo. Ya tiene por allí toda la música, tiene la mezcladora. Está el DJ más, te digo, famoso de los últimos tiempos en nuestra ciudad de Recreo y que mañana va a salir para todo el mundo, Ricardo. Así que prepárate, venite con toda la onda, con toda la actitud, bien fachero acá en la radio, que te vamos a esperar y vamos a disfrutar de la música de los 70, 80, 90 en zona de DJ. ¿Y qué más tenemos mañana? La previa, ya dije, la previa a las 15 horas, por supuesto, aquí en la radio de los éxitos. Y no me quiero olvidar que ahora, seguidamente, te dejo con la 100, ¿sí? Te dejo con la 100, con las mejores entrevistas, la mejor música, por supuesto. Así que, excelente propuesta para hoy también, todo lo que resta de la jornada. Y mañana, mañana zona de DJ, ahí está Ricardo, zona de DJ, por supuesto, 70, 80, 90, la mejor música de todos los tiempos, sonando en la radio de los éxitos. Lo esperamos, Merlo, a Ricardo, por supuesto. Previa del partido de Argentina-Australia a las 15 horas. No te olvides. No me olvido. Manana, no. Zona de DJs a las 21 horas con Ricardo Sosa. Me encanta, che, me encanta. Muchísimas gracias, Mariano. Muchísimas gracias, producción. Zona de DJs a las 21 horas con Ricardo Sosa. Ay, me encanta. Pásele esos audios a Ricardo, si se puede, después, para que ya vaya sabiendo cómo lo estamos promocionando. Bueno, muchísimas gracias, queridos amigos, querida audiencia. Nos encontramos mañana en la previa Argentina-Australia en la radio. Ahí estamos, ahí saludamos para los amigos de la cámara, producción, muchísimas gracias a todo el equipo acá de la radio. Una semana excelente hemos tenido, una semana hermosa en la 96.1. Mañana nos encontramos en la Merlo, previa. Merlo, pórtate bien con los monos. Bueno, ya basta, basta, basta. Sí me porto bien, Mariano, basta. Nos encontramos mañana en la previa. Chau, chau, queridos amigos. Hasta mañana. Mucho tiempo le hago caso al corazón y pasan los días, los meses pensando en dolor. Ha llegado el tiempo para compartimos el aire, compartimos radio. A cada minuto te hacemos compañía. No solo pasamos canciones, creamos sensaciones en el aire. 96.1 Estación FM.